están? ¿Se hicieron extrañar los pibes? ¿Se hicieron extrañar? Pues volvimos, acá estamos. Vivimos un mes relajándonos, chicos. Venimos con un montón de cosas nuevas, sorteos que vamos a hacer. Así que bueno, hoy le traemos una receta espectacular. ¿Estás mostrando los ventiladores? ¡Me cagó la sorpresa! ¡Ahí está! Le vamos a estar sorteando el Star Trek, que es el negro este que está ahí. Ese mismo, el mismísimo mismo. ¿Vieron que hay otro ventilador ahí, el Winco? Estos dos ventiladores, así como lo ven, los chicos de Palumbo Hogar los han financiado con pagos semanales. Se pueden contactar con Fabián al 11 22 21 3592. Ahora vamos con la receta, que es lo que vinimos a hacer. Y bueno, viste, acá estamos, el delantal, hay que ponerse el delantal para estar limpio, viste que vino lindo el compadre, ¿no? Gracias a los chicos de Turno Metecabra por la gorrita. Ahora muy pronto tengo que ir a visitar a Marco porque ya tengo el pelo muy largo. El compadre también, así que prepárate, compadre, que nos vamos a ir a Turno Metecabra Bird Shop. Tenemos todo, vamos a hacer unas pizzas. No, ¿cómo se le llama esto? Un sándwich milanesa pero con el pan de pizza. Era mi favorito cuando era niño. Agradecemos a los chicos de Carnicería Valentino que nos dieron todo para cocinar. La verdad que se pasó Alfred y Romy. Bueno, acá estamos con Alfred, que está preparando ya la milanga. Terrible, Alfred. Un saludo para la gente de Cocina Pavago. ¡Qué grande, Alfred! Y mire, nos dieron una cajita porque ellos hacen pasta casera. Prometió Romy venir a mostrar cómo se hacen las pastas. Así que muy pronto la vamos a tener acá cocinando en Cocine Pebe. ¿Quiere cenar? Vamos a agarrar acá esto. Mira, es el bowl. Mira, acá tengo un par de huevos, compadre. Vamos a empezar rompiendo dos huevos. ¿No? Tenemos un lindo corte de nalga acá que nos hizo Alfred. Un corte doble. Para que sea bien grande. Le echamos un poquito de sal. De un light. Y de loy. A los huevitos le ponemos un poquito de sal. Poner provenzal también. Acá tenemos el tenedor y lo vamos a revolver así un poquito. Le damos velocidad, ¿viste? Ponemos, ahí está el nivel 1, pero si lo pones nivel 2, mejor nivel 2, ¿viste? Ahí está, lo dejo ahí al huevito. ¿Qué vamos a hacer? Ahora vamos a dejar un ratito reposando la milanesa. Pero la milanesa la vamos a sacar, a ver, no tiene nada de grasa, la verdad que no le tengo que sacar mucho. ¿Dónde está la comedor? Acá está. Comedero, te extrañamos. La estuve usando un poquito en casa. Le vamos a hacer unos cortecitos así por las puntas. Para el momento que se haga la milanesa, ¿ves que tiene acá unas grasitas, compadre? Sí. ¿Vos le cortás así eso? Sí, pues si no se te enrosca. Claro, se te hace todo un rulete. Vamos a dejar ahí la primer milanga, ¿no? De un lado del otro. Y la guardamos ahí. Y bueno, aprovechamos mientras estamos haciendo esta parte para mandar un saludo a toda la gente de tránsito que me cruzo por la calle y siempre dice: ¡Eh, aguante Cocina Pavago! Y el compadre, le mandan saludo al compadre. Le damos la bienvenida a los nuevos suscriptores, que fueron un montón. Nos tuvimos como un mes, pero igual se estuvieron ahí suscribiéndose, entrando. Así que nada, estamos muy contentos. A la gente de Moreno Visión, los que nos miran por Moreno Visión, que son un montonazo. Así que les mandamos un beso grande. Nosotros seguimos. ¿Sabes qué, compadre? Tengo una sorpresa. Mirá este video. ¿Cómo andan, vaguitas? ¿Todo bien? Nosotros acá estamos en Palumbo Hogar, muy contentos. Nos llevamos acá un regalito que lo vamos a descubrir cuando lleguemos allá. Y bueno, vamos a ver qué sorteamos. Estamos planificando algo. Así que me voy para el canal. Muy agradecido, Palumbo. Suscríbanse a Palumbo Hogar en Instagram y contáctense al número que les va a decir el muchacho que tiene la rueda: 11 35 41 73 22. Bueno, acá estamos con la rueda del amigo. Voy para el canal. Muy bien, Martín. Gracias. Ahí se va con gracias, su jueguito de ollas. Cuídate, Martín. No sé cómo saludarlo. Vamos. Arranca, no arranca. Vamos. Ahí estamos. Se va, Martín. Lo vemos, Martín. Y acá está, miren los que nos mandó Palumbo.
una cajita. Creo que algo dijo Fabi por ahí, algo dijo al final, medio que me quemó la sorpresa, pero yo hice como que no lo escuché. Che, Palumbo, estás con las pilas repuestas, loco. A ver qué son. ¿Estas sabes cuáles son? Son las ollas irrompibles, las que no se rayan. ¡Qué belleza! Vamos a estrenar, hoy vamos a estrenar la sartén, loco. Vamos a... ¡Mirá qué lindo! ¡Qué grande, Palumbo! ¡Gracias! La verdad es que me siento súper mimado. Esto, yo lo vi el otro día, ¿viste? Que lo agarraba así Fabi y te mostraba que son los que no se rayan. Vos lo agarrabas, ¿viste? Con una llave y... Creo que no se raya. ¡No, no se raya! ¡No se raya nada! ¡Es increíble! Son las irrompibles de Palumbo, papá. Mirá qué nivel, Palumbo, ¿eh? Indestructible. Pará, ¿sabés que tengo un amigo que te puede ayudar a sostener eso ahí? Sostenele eso, por favor, Kate. ¡Reveló, vos, puta maldad! Acá tenemos una ensaladera, ollita chiquita. Mirá, este set de olla está muy bueno. Y aparte es re económico, se tiene que contactar al mismo número que le había pasado anteriormente, a Palumbo Bar, Roldán, esquina Autocraus. Así que, muy muy agradecidos, Palumbo. Le mando un saludo a los chicos de gimnasio que empezaron a seguirme, ¿eh? Yo estoy yendo al gimnasio, compadre, el compadre va a empezar también muy pronto. Está medio ahí, medio lento porque le da miedito todavía, ¿viste? El chabón no es un chabón atlético como yo. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué es esto? Pan rallado. Te voy a enseñar un truco, compadre. Ahí está, mira, vamos a empanar la... Este no es el truco, ahora viene. Vamos a empanar la milanesa acá con un toque de pan rallado. Así, unos golpecitos chiquititos. ¿Y qué hacemos? Así como está la milanesa, le tiramos un poquito de pan rallado acá. Entonces dice, es un desastre, sonate. No es un desastre, ahora vas a ver. Ahora vas a ver, vos le pones así, porque por ahí, viste... Por ahí tenés el arriba y le pegó así, pum pam, ¿viste? O sea, agarras un palo de amasar, lo mueves un poquito acá, así tiene mejor imagen el compadre, y lo haces así. ¿La tenías? No. ¿Sabés para qué es? Que se pegue bien el pan rallado, que la milanesa se estire un poquito más. ¡Cómela, un pan! ¡Ah, y queda como hermosa! Che, pedazo de milanesa, ¿qué es el volver? Que Richard está re loco, vos lo estás cantando ahí, ¿qué le pasa? Hoy vamos a hacer la frita, pero compadre, estamos a dieta. Vamos a hacerla al horno, pa. Y aparte es como que van a entrar las dos bestias que hicimos ahí. Vamos ahí con un poquito de aceite, la esparcimos así un poquito con la mano. Ahí, y fácil, lo metemos acá. Ya está. Lo metemos un ratito al horno, que se cocine. Al horno de Palumbo lo mandamos por menos de 250 grados y 15 minutitos más o menos. Bueno, Fabi me enseñó un truco. Me dijo que para usar las sartenes o la olla o lo que sea, hay que curarla. ¿Con qué? Con un poquito de aceite marca Narnia y sal. Me dijo que le echemos sal y aceite marca Narnia y que le vayamos dando vueltita. Después, luego de esto ya estaría en condiciones para usar. Así que lo dejamos ahí que se queme el aceitito. Se cura esto y nosotros seguimos. Ahora sí, compadre. Ahora se puso. ¿Se puso o no se puso la cosa? Ahora se puso. Vamos a... Mirá, la come dedo. Es espectacular, boludo. ¿La tenías o no? No sabía que tenía. ¡Ven, tío, tomador! ¿Dónde consiguen esta cuchilla? Imposible, en ningún lado se consigue, ¿eh? Me la trajeron de China. Del barrio chino. Bueno, vamos a tomar una birrita, compadre, ¿qué te parece? Bebed, del cáliz, sagrado. Y bueno, nosotros, mientras esperamos que se haga la milanga y nos servimos esta riquísima birra de Patagonia, vamos a pasar en limpio el sorteo, papu. Acá tenemos los ventiladores ahí, tenemos el Winco, el Star Trek. El que se va a estar sorteando es el Star Trek, que es el primero, el negrito. Ese negrito es el que vamos a estar sorteando. Seguir las cuentas de Palumbo Hogar en Instagram, Proyectando el Mundo en Combi y, por supuesto, Cocina Pavago. Vamos a estar subiendo una publicación. En esa publicación tienen que poner me gusta y etiquetar a 3 amigos. ¿A qué estamos, compadre? ¿Esto está caliente?
gente, estamos acá, vamos a agarrar, tenemos unos huevos, voy a correr por acá el cuadernito de anotador, ayudador de cosas, y vamos a poner unos huevitos a hacer mango. Esto supuestamente está curado, así que... ¿Dónde está? Yo lo odio a esto, bro. Sí, a la polla. ¿Sabés por qué se hacen rápido, compadre? Porque están en la sartenoquia de Palumbón. Ahí está. ¿Cómo va? Eso va espectacular. Ahí. Le voy a tirar un poquito de sal, compadre, pero poquito, tica. ¿Viste que estoy viendo la sal ahora? No, estoy tirando como antes, zarpado. ¿Por qué? Porque aprendí, hay que cuidar la salud, la sal hace mal. La cerveza no. Salud, Creo que estamos... Porque en pequeñas cantidades la cebada es un medicamento. En grandes cantidades también, porque te curas pero no sentís nada. Vamos a poner bonito. ¿Qué te pasó, boludo? Che, que Richard le sigue cantando el chabón. Tiene los huevos ayer. Pero ahora, está todo bien con Kay. Vos sabés que el papá de él es Miguel. Es Miguelito. Ahí le mando un saludo a Miguelito. Que nos dejamos para Milán. La vida es una sola y hay que vivirla. Bueno, vaguites, vamos a poner acá, tengo unas pancetas. Las pancetitas son vuelta y vuelta, ¿viste? Así un cachito nomás, compadre. Que nada, para que queden un poco crujientes, hay que tener valor para meter la mano en un coso caliente, ¿sabes? Mientras dejamos que esto se haga rapidísimo, vamos a sacar las milanesas, que como vieron ya la di vuelta, y le vamos a poner unas fetas de queso de máquina. Le pueden poner el queso que quiera, pero le vamos a poner el de máquina, compadre. Así, si pueden despegarlo bien, joya. Si no, bueno, hagan como el tincho. ¿Está ansioso? Ahí va. ¿Sabes por qué soy ansioso? No. Por la culpa de la pizzería donde trabajaba yo. Me tenían a las chapas. Maldito, nunca me voy a olvidar de vos. Misionerito. Nunca. Vamos, así como está, apagamos el party, el fire. Le mandamos la bicha esta que se llama panceta. ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a liquidar esto, boludo. ¿Qué vamos a...? Lo voy a dejar por acá. Una prepizza que traemos del portal. Cuando enseñé a hacer la masa de la pizza, la cortamos al diome. Ahí. Pip. Y nos traemos unas de las milangas. Sí, macho, ¿no? Traemos una de las milangas, sí, papi. Y le vamos a mandar uno de los huevos fritos. Ya está, loco, hay que morir, ¿o no? Hay que morir. Nunca encimen los huevos, ¿se darán cuenta? Era un poco complicado. Yo te... La verdad que zafó. Metemos así, ahora le ponemos la tapita y lo volvemos a colocar y adentro. Un cachito más. Ay, qué pesa ahora. Hay que tener fuerza para hacer esto. Cinco minutos acá con el compadre y ya está. Y ya hacemos la presentación del plato, compadre. Cada familia tiene una historia. Bienvenido. Con vos. Tú no metes cabras, Barber Shop.
hacela corta en sus dos sucursales, una que está en La Reja, en la calle Belisario Roldán al 3599, y la otra en Martínez Melos al 172 de Moreno Centro. Ellos están abiertos de lunes a sábado de 9 a 20 horas y hacen de todo ahí. Venden gorras, zapatillas, que tiene una zapatilla de capritumentaria terrible, tatú, piercing y mucho más en Turno Metecabras Bar Shop. Bueno, así que le agradecemos a los chicos de Turno Metecabras Bar Shop por estar siempre con nosotros y gracias por la gorrita, Marcos. Okay, ¿viste? La vida es así. Mis nenas están creciendo y me asustan cada vez más. Que no me gusta, no quiero que crezcan, ¿viste? Porque no quiero que tengan novios, son de papá. Don't worry, papá, ¿entendés? Nada, me ponen mal esas cosas, ¿viste? Y recién me acaba de llegar un mensaje y me dicen que... No. Que le regalaron una vinchita. Un amigo le regaló una vinchita a una de ellas. ¿Que le regalaron qué? Y bueno, gente, vamos a sacar esta espectacular receta. Ahí viene, compadre, ahí viene. ¿Viste? Cosa monstruosa, vamos a comer una nomás, porque me parece que... ¿Que con las dos? Sí. Papá. Pará. ¿Sabés que la tengo complicada o medio idiota, viste? Este sándwich... Es el padre de los sándwiches y más allá. Ay. Vamos a cortar tipo porciones de pizza. Qué buena la carne, bien blandita, la verdad que Alfred de pasada. Vamos a cortar en porciones de pizza. Y a ver. ¿Qué lo parió? Ay. Y orgulloso. Salió monstruo. Miren todo lo que tiene ahí. Tiene quesito, panceta, huevito y ataque al hígado. Nosotros, gente, nos vamos despidiendo. Agradecemos. Suscríbanse, denle like. O no se olviden del sorteo, que tenemos sorteo de los ventiladores de Palumbo. Gracias, la verdad, gracias Palumbo por siempre estar. A Fabi y Hernán. Los chicos, la verdad que son una masa. Y de corazón agradecemos todos los que nos dan, la verdad que nos hace sentir re bien. Y bueno, si vos querés auspiciar, amigo, ya sabes cómo hacer. Te contactás con nosotros a través del Instagram Cocina Pa' Vago. Y bueno, además agradecemos a las pastas caseras. Se ve que son de la carnicería Valentino, que siempre también está ahí apoyándonos, dándonos los materiales. Todo lo que hacemos es gracias a Palumbo y la carnicería Valentino. Estamos súper agradecidos. Así que, gente, muchas gracias. Nos vemos prontito. Vamos a volver la semana que viene con otra receta. Vamos a ver si traemos algún invitado. Gracias. Acá le voy a traer a mi amigo Kate, que me lo trajo mi amigo Miguel. No. Así que nos despedimos así con un salute y ahora le vamos a mostrar cómo lo comemos. Regaló, vos, puta maldad. Y acá llegó Miguel. Va a probar el cheguzán. ¿El cheguzán? ¿Se podrá comer esto? Para mí que sí. Ahí Kate nos estuvo acompañando todo el programa. Ah, la está. Estuvo con nosotros. ¿Está Kate? Qué fantástico. Bueno, suerte, gente, a mirar el programa porque esto sí que tiene onda. Este hombre es increíble. Y acá la acompañante, bueno, hace lo suyo.